Hola, hola mis amores preciosos, bienvenidos a mi canal Maris Creando Ideas. Yo soy Maris y ya estamos aquí otra vez en mi taller. Hoy es la quinta clase de este hermoso mega proyecto de patronaje, corte y confección. Ya sabes tú que me encanta decirle proyecto, es que cada día se integran más personas y esto me encanta. Si eres nueva, si eres nuevo, no importa, no pasa nada. Bienvenida, bienvenido. Te voy a dejar por aquí una tarjeta que es la lista de reproducción, tú pinchas allí y están todas las clases que hemos visto hasta ahora, las ves, te pones al día y nada, pues aprender se ha dicho y ya está. La clase pasada ya te hablé, te enseñé cómo se toman las medidas y hoy ya vamos a hacer patrones. Vamos a comenzar a trabajar con el de dama, la parte superior, tanto delantero como trasero. Es muy sencillo, ya nos queda largo camino para hacer de caballero, de bebés, de niño, de niña y bueno, no importa, tú espera que ya vamos para allá. La cosa es que recuerda que la clase pasada te hablé que nosotros tenemos medidas que son a lo largo, medidas que son a lo ancho y medidas que son contornos, que van así dándole la vueltica al cuerpo. Las medidas que sean a lo largo no las vamos a dividir en nada, las vamos a dejar tal cual como nosotros las tomamos. Por ejemplo, la clienta quiere un largo de falda de 50 centímetros. Largo es una medida vertical. Pues 50 no lo voy a dividir entre nada, lo voy a dejar tal cual porque ella quiere de 50. Pero las medidas que sean tomadas así en forma horizontal, de un punto a otro punto, las vamos a dividir entre dos porque vamos a trabajar patrones delanteros y patrones traseros. Si trabajamos la parte de adelante, por ejemplo, separación de busto, lo vamos a dividir entre dos y ya lo vamos a registrar. Ya ahorita cuando hagamos el patrón me vas a entender mejor. Las medidas que sean en contorno, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, las vamos a dividir entre cuatro, porque dos partes van para adelante, dos partes van para atrás y dos son cuatro y ya está. Así que sin más ni más, pues vamos a empezar. Ya está. Bueno, mis amores, por el link, estas fueron las planillas que yo les pasé, ya les voy a explicar un poco, para que ustedes tomen las medidas de sus clientes. Les explico un poco cómo van. Este caso es la de caballero. Si se fijan, tiene para escribir el nombre y el apellido, el número de teléfono de la persona, la fecha en que le están tomando la medida. La fecha que ustedes acuerden para el día de la prueba, cuando esa persona va a ir y bueno, para posibles correcciones. Y la fecha de entrega del traje. Aquí dice diseño confeccionar, tiene un espacio en blanco para que ustedes peguen aquí el modelo de ropa que quiere o bueno, pues lo pueden también dibujar. Aquí están todas las medidas tomadas desde la parte superior y así ir bajando hasta la parte inferior. Y aquí la parte en que las partes, mejor dicho, en que ustedes tienen que dividir esa medida y aquí pues ponen el resultado. Dice otras medidas por si, bueno, ustedes quieren tomar, ay, qué sé yo, les quieren medir la cabeza, no sé, la punta de la nariz, pues. Ustedes ponen las otras medidas que ustedes quieran tomar, agregar a esto, pues las ponen aquí. Dice también mostrario de telas. Cuando uno tiene mucha gente, pasa esto que tantos clientes le llevan telas y ya después uno no sabe qué es de quién. Entonces ustedes pegan aquí el trocito de tela con la que ustedes van a preparar o van a confeccionar ese diseño. Y aquí en observaciones, pues coloquen todos los detallitos que están pendientes que el cliente quiere. Por ejemplo, qué sé yo, un brazo es más largo que el otro, la mitad del traje lo quiero en el color azul y la otra mitad la quiero en rosa. Qué sé yo, ustedes ponen allí todas las observaciones que el cliente les dé. Recuerden que todo por escrito siempre es mejor. Está la de caballero, está el caso de que si ustedes quieren confeccionar para niña, en el caso de que el traje sea para niño, de que sea para bebé. Y nosotros hoy vamos a trabajar con el de dama. Aquí sí les puse un cuerpito que ustedes pues allí dibujan el diseño que ustedes le van a hacer a su clienta. Aquí tengo yo, como solamente hoy vamos a comenzar a hacer el patrón de la parte superior del talle delantero y talle trasero de dama, entonces pues aquí lo dibujé, lo resalté en rojo. Mi clienta se llama Lola. No sé, mi hijo dijo que se llamaba Lola. Aquí está. Como solo voy a trabajar con la parte superior, no le voy a hacer todavía pantalones, ni mangas, ni nada. Vamos a trabajar solamente con esto. Entonces no le tomo todas las medidas. Solamente necesito contorno de cuello,
ancho de espalda, talle trasero, talle delantero, alto de busto, separación de busto. Esto se divide entre dos. No le tomé alto de escote ni contorno de tórax porque no necesito esas medidas aquí. Contorno de busto se divide aquí entre 4, contorno de cadera se divide entre 4. No le tomé contorno de cadera porque tampoco voy a trabajar la cadera. Así que solamente están las medidas de la parte superior. Estas son las medidas, contorno de cuello de ella da 36, lo vamos a dividir entre 6. Ancho de espalda, las medidas que son en forma horizontal, las vamos a dividir entre 2, así que ya yo las dividí aquí. Talle trasero y talle delantero son medidas que van en forma vertical y no se dividen entre nada, siempre se dejan igual. Separación de busto se divide entre 2, pues aquí ponemos, si tiene 18, pues la mitad es 9. Contorno de busto, ella tiene 82, yo lo dividí entre 4, me da 20,5. Contorno de cintura, ella tiene 62, lo dividí entre 4 y pues me da 15,5. Ojo con esto, el talle trasero de ella es 40 y el talle delantero es 44. La diferencia entre ellos dos sería, entre 40 y llegar a 44 sería de 4 centímetros. La diferencia la vamos a escribir aquí al lado. Ya les voy a explicar por qué en el patrón. Así que pues nada, esta es mi tabla de medidas. Yo espero que ustedes también hayan tomado las medidas, hayan practicado allí, se las hayan tomado sus clientes y pues ya. Pues vamos a hacer el patrón. Ustedes llenan su planillita, dividen, pues nada, pues de patronar. Cuando ya me dispongo a hacer el patrón, tengo a la mano la medida que le tomé a mi clienta, ya con todo dividido, el diseño que le voy a hacer y pues lo tengo por aquí en un ladito. Te dije que ibas a necesitar papel. Este es papel craft, puedes usar papel bond, algún papel de regalo que vayas a reciclar. Vamos a necesitar pues una regla larga, reglas que son curvas. Esto es opcional, esta pues ayuda bastante para lo que son las curvas del cuello, de la sisa, de las caderas, de los costados. Pero si no tienes este tipo de regla, pues no pasa nada, no importa. Puedes utilizar tu mano como compás. Apoyas esta parte para hacer las curvas sobre la hoja y la usas como compás. Es muy fácil hacer curvas si usamos la mano así. En el caso también el brazo, si apoyamos el codo, podemos usarlo como compás y hacer también curvas que nos quedan pues bien hechecitas. Todo es probar y practicar. Alguna regla pequeñita, si tienes. Si no, pues la misma larga te ayuda. Una calculadora para, pues, tú sabes, dividir allí todas las medidas. Obvio, una cinta métrica. Una tijera, ¿te acuerdas que te dije que tenía que ser de solo cortar papel? No uses la de cortar tela porque se les daña el filo. Así que trata de tener una que sea solo para cortar papel y una que sea solo para cortar tela. Yo hago los patrones, yo recomiendo utilizar lápiz de grafito, porque cualquier cosa que nos equivoquemos, pues fácilmente lo podemos borrar. Y si lo hacemos, por ejemplo, con bolígrafo y nos equivocamos, pues es que vamos a hacer un rayero loco allí porque ya no podemos borrar. Tenemos también algunos marcadores de colores porque pues allí hacemos algunas anotaciones para después no confundirnos, nombre de la persona, la parte de la sisa, si más si estamos comenzando a hacer patrones. Una cinta adhesiva para cerrar pinzas o hacer algunas transformaciones en el patrón. Necesitas también una escuadra. Esto tiene aquí como una especie de escuadra. Pero si no tienes una escuadra, pues mira, no importa. Tú agarras un cartoncito que esté bien cuadradito y ya. Esto es para cuadrar más o menos que nuestro papel donde vamos a hacer el patrón, pues esté perfectamente en ángulo de 90 grados. O sea, que esté así recto. Así que bueno, ya te voy a explicar. Aunque mucha gente comienza a hacer el patrón delantero primero, te lo voy a empezar a explicar el patrón trasero para que cuando vayamos al delantero puedas entender mejor y se te haga mucho más fácil. Mira una cosa, ¿sabes que las cintas métricas traen aquí como una latica, verdad? Una cosita aquí de metal. Yo siempre se los quito y trabajo con la cinta métrica así, sin ese metal. Porque ese metal es un poquito gruesito y cuando yo tengo ese metal allí y voy a trazar una medida, allí una raya, es como que me agrega un par de milímetros hacia allá. Y un par de milímetros, aunque no lo creas, tiende a distorsionarme la medida que yo tomé, porque sobre todo si es una cuarta parte, porque me está agregando 2 milímetros,
a cada parte, o sea, 4 veces. Y quiere decir que ya sería casi 1 centímetro. Entonces yo no uso esta laminita que llevan, yo se las arranco y trabajo así. Porque si me falta aquí 1 milímetro, pues ya yo lo completo con la línea que voy a trazar. Bueno, esos son trucos míos, ya sabes tú. Lo primero, si no tienes una escuadra, busca un cartoncito, lo pones así en la esquina, que esté bien cuadrado. Si esta línea da bien con esta de aquí, pues ya está. Es importante que esto esté siempre bien, bien cuadrado. Donde esta línea esté torcida, el patrón va a quedar torcido y va a quedar mal. Entonces, si ya está cuadrado, pues ya está. Vamos a empezar a hacer el patrón. Vamos a trabajar solamente con la mitad de la parte de atrás, o sea, con la mitad de su espalda. Imagínate que yo tengo a mi cliente así, en esta posición, así paradito. Entonces yo voy a dibujar, a hacer el patrón solamente a la mitad. Así, ¿sí me entiendes, verdad? Solamente la mitad de su cuerpo es la que yo voy a trazar aquí. Es como que si él estuviera parado así. Las medidas verticales las voy a poner de arriba hacia abajo. Y las medidas que son horizontales o cuartas partes las voy a poner desde aquí, que es el centro, hacia adentro. ¿Ok? Ahora vamos entonces a empezar a delimitar lo que es ese talle trasero. Mi clienta tiene de talle trasero, tiene 40 centímetros. Así que yo mido desde la parte superior hasta abajo 40 centímetros. Mido 40 y mido 40. Lo mido 2 veces, desde aquí y desde aquí, para que cuando yo trace la línea me quede pues igual bien cuadradita. No me vaya a quedar así torcida, sino siempre todo bien cuadradito. 40 centímetros. Desde arriba para abajo, 40. Ahora la otra medida que voy a tomar es desde el centro hacia allá, hacia adentro, voy a medir cuarta parte del contorno de busto. Ella tiene de busto, tiene 82. Si lo divido entre 4, me da 20,5. Mido 20,5 aquí y mido 20,5 aquí. Y trazo otra línea. Así que yo voy a trabajar en esta parte superior. Te estoy haciendo todo así con marcador para que puedas ver, porque si lo hago en lápiz de grafito, pues no se ve, las líneas no se logran ver bien. Ok, la otra medida que vamos a trabajar, que vamos a trazar, es dónde es que es la altura de la axila para poder entonces hacer la sisa, o sea, por dónde va a entrar el brazo. Esta medida la vamos a hacer así. Ancho de espalda de mi clienta es de 34 centímetros. Vamos a medir desde arriba para abajo mitad de ancho de espalda más 4 centímetros. Siempre, siempre, siempre. El ancho de espalda que tenga, mitad de ancho de espalda más 4 centímetros. Si ella tiene 34, la mitad es 17. 17 más 4, 21. Puntico aquí 21, puntico aquí 21. Y aquí está. Hago una lineecita aquí. Ahí es donde voy, ahí se supone que va a quedar la axila de mi clienta. La siguiente medida que voy a tomar será mitad de ancho de espalda. Voy a medir desde el centro, como es una medida horizontal, pues otra vez de aquí para allá. Desde el centro hacia allá, mitad de ancho de espalda, que es 17 centímetros. Mido aquí 17 y mido aquí 17. Aquí voy a trazar otra lineecita más, así. ¿Y qué es eso, Marix? Pues ya vamos a ver. Pero como nosotros no somos así cuadrados, necesitamos un huequito para meter el cuello y para que caiga aquí el hombro. Nosotros no somos así como Frankenstein. Entonces vamos a medir. Buscas contorno de cuello y lo vas a dividir, como dice aquí la planilla, entre 6. Contorno de cuello, ella tiene 36. Si lo divido entre 6, me da 6 centímetros. 6 centímetros más 1, siempre, 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 sexta parte del contorno de cuello más 1, lo vamos a colocar desde este punto hacia allá. Es 6 más 1, 7. Y aquí vamos a medir 2 centímetros aquí bajando. Aquí medimos así bajando 2 centímetros. Siempre, siempre, siempre 2 centímetros. Buscas la reglita o haces una curvita y ubicas que te dé un punto con el otro.
Así. Esto sería ya por donde la curvita del cuello. Necesitamos una caída de hombro. Vamos a medir entonces desde esta línea que está aquí hasta abajo, o sea, lo que era la mitad de ancho de espalda, hasta abajo. Vamos a medir siempre, 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 siempre en la dama 4 centímetros. Y haces un puntico. Ahora trazas una línea así, desde la punta aquí, que es la base del cuello, hasta esta de aquí. ¡Tarán! Ya tenemos la curvita del cuello y la caída del hombro. Necesitamos ahora trazar una curva aquí que se va a llamar sisa. Ahí es donde va a entrar el brazo. Así que pongo esta reglita aquí, más o menos un centímetro acá. Voy a hacerlo con rojo también para que entiendan. Y voy a trazar así. ¡Tará! Ya está el cuello, ya está el hombro, la caída de hombro, y ya está aquí la sisa. ¿Ve? Que ya se ve como una espalda, ya tiene formita. Pero como mi clienta pues tiene una cinturita, ahora vamos a marcar. Desde esta línea, que es la línea de cintura, voy a medir hacia adentro la cuarta parte de cintura más 3 centímetros que luego vamos a recoger en una pinza. O sea, para darle más forma al cuerpo. Si ella tiene 15,5, que es la cuarta parte, 15,5 más 3 es 18,5. Ahora con esta otra regla, que es más larguita y la curva no es tan pronunciada, con una pequeña curvita, pero muy pequeñita, así voy a trazar aquí. ¡Tarán! Y ya me quedó el costado listo. Vamos a hacer ahora la pinza que te dije. Tomas la cinta métrica y la vas a poner aquí así abajo en la base de la cintura. La voy a medir así, doblo y pongo la mitad. En la mitad voy a hacer un puntico, así, y en ese puntico voy a medir los 3 centímetros que yo le sumé a la cintura. Los voy a ubicar aquí en toda la mitad, centímetro y medio para allá y centímetro y medio para allá. Me van a quedar 3 punticos aquí. Yo no sé si se pueden apreciar bien en la cámara, pero bueno, aquí están 3 punticos. Esta regla tiene una escuadra aquí chiquitica en la mitad, esta que está aquí, si ¿sí ves? Que es cuadradito aquí por dentro. Por fuera es curva, pero aquí adentro es recta. Así que voy a ubicar en la mitad, en este puntico de aquí de la mitad, voy a ubicar aquí la regla. Voy a trazar una línea hasta arriba sin llegar a la línea que yo tracé, que es la línea de la sisa, contando 5 centímetros de aquí hacia abajo. 5 centímetros, hago un puntico y de ahí es donde voy a trazar la línea. O sea, en otras palabras, trazo una línea aquí perpendicular de la mitad de la pinza hacia arriba, pero esta no me puede tocar la línea que ya yo marqué, que era la línea de la sisa. 5 centímetros de diferencia va a tener acá. Y luego hacemos como una especie de patica de gallina. Hacemos así y hacemos así. Esta va a ser la pinza del talle trasero. Y ya nos quedó listo. Este es el cuello, esto es la caída del hombro, aquí donde va a entrar el brazo, que es la sisa, y esta va a ser la línea de costado. ¡Ya! Es muy fácil. Ahora, nosotros en la espalda no tenemos busto, somos así rectos, ¿verdad? Pero en la parte de adelante sí tenemos busto y tenemos el talle delantero más largo. Para eso, para que quede igual la medida del talle trasero con el delantero, le vamos a hacer una pinza. Vamos a trazar para que entiendan. Voy a trazar aquí la parte delantera. Vuelvo a delimitar lo que voy a utilizar para el talle delantero. Así que miro. En este caso, como es el delantero, talle delantero que mi clienta tiene 44 centímetros. Así que mido 44 centímetros, 44 centímetros. Y trazo una línea. Igual como hice en el trasero, voy a trazar aquí, de aquí para allá, cuarta parte del contorno de busto. Cuarta parte del contorno de busto, dije que era 20,5, así que mido aquí 20,5 y mido aquí 20,5.
Este es el espacio que me va a ocupar la parte delantera del talle. Vuelvo. Como no somos así cuadrados, necesitamos otra vez hacer las formas de aquí. Vamos a ver dónde es que está la sisa. Medimos mitad de ancho de espalda, de arriba para abajo, más 4 centímetros. Siempre, siempre más 4. Ahora marcamos ancho de espalda. Desde esta línea hacia allá, mitad de ancho de espalda. Me voy otra vez con el cuello. Aquí, para hacer la curvita del cuello, otra vez, sexta parte del contorno de cuello más 1 de aquí para allá. Sexta parte, yo tengo que 6 más 1, 7, que mido aquí 7 centímetros. Y hacia abajo, en la parte delantera, ojo, sexta parte hacia abajo más 2. Siempre, siempre, siempre en la parte delantera va a ser sexta parte más 2. Si sexta parte yo tengo que 6 más 2, entonces sería 8. 8 aquí y 7 aquí. Busco otra vez la reglita con la que estoy trabajando y la voy a ubicar aquí. Voy a trazarlo con rojo para que vean bien. Esta va a ser el escote, la curva de aquí del cuello, la parte delantera. Pero como no somos cuadrados aquí, necesito una caída de hombro. Vamos a medir otra vez 4 centímetros. Siempre, siempre, siempre 4 centímetros de caída de hombro. A marcarlo con rojo otra vez. De la base del cuello hasta la caída de hombro que ya marqué. Ahí está. ¿Ve? Ya empieza a tener formita. Ahora me voy otra vez con la sisa. Pongo la reglita así otra vez. Esta curvita. Y ya esta es la sisa delantera. Aquí vamos a hacer una pinza que nos va a ayudar primero a hacer la cavidad donde va el busto y segundo, a emparejar el talle trasero con el talle delantero. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Desde la base del cuello, ¿se acuerdan que nosotros bajamos y medimos alto de busto, verdad? Alto de busto de mi clienta es 26. Hago un puntico y después, en esa misma altura, la cinta métrica recta paralela a esta línea, no es que la voy a hacer así torcida, sino así bien derechita, van a medir mitad de separación de busto. Mi clienta tiene 18, quiere decir que la mitad es 9. Aquí es donde está su altura de busto, o sea, su pezón, en este puntico que hice aquí. Desde este punto, aquí a la altura de la sisa, de la axila, voy a trazar así una línea. Así. ¿Ves? Y desde este punto hacia abajo voy a medir la diferencia de medidas del talle trasero con el talle delantero. Yo te lo puse en la tabla de medidas, está, dice talle trasero, talle delantero y hay una llavecita y otra rayita para hacer otra medida que te expliqué qué es la diferencia. Y si no te lo expliqué, pues vuelvo y te explico. Es la diferencia de medidas de un talle con el otro. Si tiene 40 y el otro 44, pues la diferencia sería de 4 centímetros. Así que 4 centímetros vamos a colocar desde este punto hacia abajo. Vamos a medir así. Ojo, medimos 4 centímetros. 4. Y hacemos un puntico. Mira lo que vamos a hacer. Vas a poner la cinta métrica en la altura del pezón. Así. Hasta que te dé en este punto de la sisa. Pones así el dedo y vas a girar la cinta métrica como si fuera un compás y la vas a bajar. Y vas a trazar una línea hasta donde te dé. Si te da un poquito, que de hecho ya me dio, más allá del punto que yo tracé, no importa, no pasa nada. Es porque yo necesito luego cerrar esta pinza y no me puede quedar una más corta que la otra. Así que vuelvo otra vez. Aquí, piso aquí, giro la cinta métrica así y trazo una línea así donde me dé. Por ejemplo, esta mide 13 centímetros, así que 13 me tiene que medir también esta de aquí de abajo. ¿Ves? Así. Ahora sí puedo trazar bien aquí la cintura y la pinza. Esta es mi línea de cintura. En la línea de cintura voy a marcar
cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. Yo dije que ella tenía cuarta parte, era de 15,5 más 3 es 18,5. Aquí. Ahora hacemos una mini curvita aquí con esta regla. Así. Ahora, los 3 centímetros que agregamos aquí de más a la cintura, no los vamos a poner como hicimos en la parte de atrás, que era en la mitad y ya. Ahora nos vamos a guiar para poder trazarlos desde la misma separación de busto que tenemos aquí, la mitad, 9. 9 vamos a bajar aquí también, así. Y vamos a medir centímetro y medio desde este punto para allá y centímetro y medio desde este punto para acá, porque ahí es donde vamos a centrar esos 3 centímetros de la pinza. Hacemos los 3 punticos igual y miren lo que vamos a hacer desde la altura del busto, desde este punto hacia abajo, tiene que quedar derechito, ¿verdad? Entonces vamos a medir 4 centímetros desde este punto hasta abajo, 4 centímetros, y a partir de esos 4 centímetros es que vamos a trazar la pinza. Y ahora pues la vamos a abrir como una patica de gallina. Entonces nos queda la pinza que cuadra completico con la altura de busto. ¿Por qué dejé 4 centímetros aquí? ¿Por qué no la llevé hasta arriba? Porque si llevo esta pinza hasta arriba, ya también estoy comiendo mucha medida de contorno de busto. Y esa no es la idea, sino hacer como una bolsita, como una cavidad donde va a ir el busto. Esta pinza que nos queda aquí de costado, ya luego la podemos trasladar abajo, la podemos trasladar por la sisa, por el hombro. Vamos a recortar por toda la línea roja. Voy a recortar el delantero y el trasero. Cuando lleguemos aquí, vamos a dejar así, como una especie de curvita. Y así. Esta pinza de costado, vamos a trasladarla un poquito más abajo para que no nos quede como que tan allí debajo de la axila. Así que, miren lo que vamos a hacer. Vamos a medir. Desde la línea de la sisa hacia abajo vamos a medir 6 centímetros. Es como más o menos una medida guía. En estos 6 centímetros vamos a trazar otra línea hasta la altura del pezón. Así. Y esta línea que trazamos ahora la vamos a recortar. Así hasta la altura del pezón. Ni más ni más. Ahora que hemos recortado estas dos que tengo abierta acá, voy a doblar la de abajo. Así. Voy a doblar hasta la altura igual del pezón, ¿vale? Y ahora hago un pliegue hacia arriba. No lo voy a hacer hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Ven que ahora sí estas dos me quedan igual? Esta línea me queda igual a la de arriba cuando yo hago así. Así. Ahora con la tijera se corta aquí. Y ya nos queda. La pinza, lo que hicimos fue trasladarla un poco más abajo. Entonces agarramos un poquito de cinta adhesiva y cerramos. Nos olvidamos de esta pinza ahora aquí. Esta de aquí también vamos a cortar de esta forma por toda la mitad. Hasta donde marcamos y vamos a doblar las pinzas hacia adentro. Ya entonces nos quedan dos pinzas, la de costado y la de cintura. Cuando cortemos esto en tela y cerremos las pinzas con costura, miren lo que va a pasar. Y aquí va el busto de la clienta, ¿ves? Ya queda más cóncavo con esas dos pinzas y queda genial.
Ahora vamos con la parte de atrás. Entonces, ya que tengo la parte de atrás y la parte de adelante, si ubico los dos costados, cuadran perfectamente al hacerle la pinza. Igual me cuadran los dos hombros. Aquí está lo que sería el cuello. Si uno los dos, en el costado queda entonces perfecto. Queda perfecto el hombro y ya. Y si se fijan, entonces la altura de busto, la pinza la trasladé a costado. Esta pinza delantera justamente me hace la cavidad donde va a estar el busto de ella. Si se dan cuenta, no se crean arrugas en la sisa ni aquí en el hombro. Mira cómo queda el cuello perfectamente entallado. Queda, trabajamos hasta la cintura. Pues hasta aquí está el patrón, entonces listo. En la parte de atrás, pues también queda bien la sisa, queda bien aquí la altura del cuello. Estamos trabajando aquí hasta la cintura y pues miren, queda bien, le queda aquí con la pinza. Ella va a tener buena movilidad de los brazos, sobre todo así cuando los movemos en la parte, hacia la parte de adelante. Bueno, mis amores, hasta aquí la clase de hoy. Ya viste cómo queda el patrón sobre el cuerpo. Ya lo armé allí. Y bueno, pues ya viste. Yo llevo trabajando por más de 20 años con este tipo de trazo. Obviamente, te voy a enseñar cuando vamos a coser. Te voy a enseñar todos los truquillos que allí pues, uno hace para que quede mejor confeccionada la prenda. Si tú le quieres agregar otra medida, otro trazo, pues está bien, también es válido, no pasa nada. Yo soy partidaria de que en este mundo no existen ni las limitantes ni los imposibles, que no hay una regla única de oro, que es la perfecta para todos los cuerpos del mundo, porque no todos los cuerpos son iguales, ni hay dos cuerpos, la réplica del uno del otro en este mundo. Los imposibles no existen para mí, ya te lo dije. Todo proceso es válido si a la final el resultado es fabuloso. No te vayas sin regalarme un dedito arriba, coméntame qué te pareció, si la pones en práctica, acuerda escribirme en mi Instagram y en mi Facebook, @mariscreandoideas, y bueno, pues cualquier inquietud, pues ya me vas comunicando. Te voy a dejar abajo en la cajita de información un enlace donde puedes descargar las dos reglas que yo usé, esas de curvas, las descargas y luego pues las puedes mandar a hacer en madera, en MDF, yo que sé, algún material resistente y pues también puedas trabajar con ellas y se te haga mucho más fácil todo este proceso. Sin más ni más, muchos besos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima clase con el trazo de la manga. Un beso y bueno, pues que ya, que chao. Y antes de irte, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis nuevas clases. Chao.